Estamos de vuelta, muchachos. Ya estamos aquí en lo que es el. Ahora sí que la gran final entre Zerx, el señor Solar y el señor Ragnarok. Esto es un mejor de 7. Ya estamos en la fase final de este torneo de Alpha Pro Series y Ultimate Showdown. Un gran saludo a toda la gente que nos está mirando desde el inicio. De verdad, se les agradece así muchísimo. Así es que, pues bueno. Nada más estamos esperando, ya tenemos el mapa, el primer mapa va a ser Acrópolis y tenemos ya a los dos jugadores, solamente falta un caster, el caster de... Ok, ya está. Muy bien, ya dieron el go, así es que comenzamos con el principio de las grandes finales. Gracias por estar acá, mi nombre es Enki Alexander, yo soy de Alpha X y soy caster de Copa América de GSL y estás viendo esto gracias a Africa TV en español. Así es que comenzamos. Hay que mencionar a nuestros sponsors: a Africa TV, Macherino, GameStop, Power to the Players, 24 Hours Fitness y, por supuesto, nuestro equipo Alpha X. Así es que vamos a comenzar con este mapa llamado Acrópolis. ¿Quién ganará, chicos? Ahí escríbanlo. Va a ser algo muy, muy interesante. Va a ser una apuesta muy difícil. Usualmente los matches de ZBZ, ya lo habíamos comentado, acaban muy rápido. A ver qué tal nos va. Comenzamos del lado inferior derecho, jugando como ser de color azul. Tenemos a Solar. Y del lado superior izquierdo, jugado para Chivo, tenemos al ser de color rojo. Nada más y nada menos que Ragnarok. Ragnarok, que se quedó en la ronda de 8. En los playoffs de GSL en contra de Maru, sacándole una partida nomás. Y el buen Solar se quedó en la ronda de 16, pero haciendo un excelente trabajo, sin duda alguna. Así es que... Pues bueno, los dos jugadores llegando a niveles altos en GSL. Y pues eso es algo más que factible para los dos jugadores. Saben que hicieron las cosas bien. Solar notablemente va creciendo en su modo de juego, ¿no? Respecto a Heart of the Swarm y todo eso. Y Ragnarok, pues igual, de ser un jugador que, ¿cómo decirlo? En Psystorm Gaming hizo cosas importantes. Pero pues ahora ya está llegando a niveles bastante buenos, ¿no? O sea, quedar en contra de Maru pues es algo bastante gratificante, seguramente para él. Entonces, creo que su desempeño ha mejorado bastante gracias también al entrenamiento que está recibiendo en Chivo Gaming, ¿no? Porque si en Psystorm Gaming, que es uno de los mejores equipos del mundo inclusive, tuvo buenos avances, ahora aquí en Chivo lo está haciendo bastante bien, ¿no? Y lo vimos ahí enfrentarse en contra de su compadre, el señor Gumiho, que los dos antes eran de la misma escuadra. Entonces, por ende, quiere decir que el entrenamiento está teniendo muchísimos frutos para este jugador Sergenzo, ¿no? Entonces, pues bueno, a manera de resumen, creo que los dos nos van a mostrar un muy buen juego, un juego de la más alta categoría de StarCraft 2. Y pues bueno, también mencionando que estoy muy, muy ilusionado y agradecido por toda la gente que nos acompañó el día de ayer. Así se infestó este chat aquí en Africa TV, en la semifinal de Trap en contra de Maru, que fue muy corto, realmente fue el stream más corto que creo que hemos hecho aquí desde que casteamos GSL. Ha sido bastante corto, pero fue muy fructífero porque fueron unas partidas interesantes, muy buenas, sobre todo la última. Y pues bueno, dejando a Trap como finalista de GSL en contra de Rogue. Y bueno, horas después estamos aquí en Alpha Pro Series y también les agradezco mucho que estén acá. Muchísimas gracias, Romsley. También eres el mejor. Gracias por estar acá mirándonos a estas horas de la madrugada. Ya estamos en la recta final de esto. Ahí estamos viendo el aproximamiento de Ragnarok, visualizando ya la tercera base del señor Solar. Ojo que irse a tres bases los dos, pues es algo bastante interesante porque es como su póliza de seguro en contra de un contraataque. Se oye raro, en contra de un contraataque. Y ya lo hemos visto mucho. Así es que las partidas ZBZ, insisto, se resuelven de una manera bastante rápida respecto a Protoss contra Zerg, Terran contra Zerg. Entonces, pues bueno, creo que va a ser una final. Bueno, creo, ¿no? Supongo que puede ser una final bastante rápida, pero los papeles o la expectativa puede cambiar totalmente. Así es que bueno, los dos vienen a Bailing Nest. En este mapa también todavía sigue funcionando mucho el Nidus por acá. El Nidus por acá, a manera de distracción. Y pácatelas. Que se mete por aquí este Zerling, no alcanza a llegar a la plataforma de la base principal.
Y pues bueno, esto es un juego de espionaje, realmente. Siempre lo he dicho en un ZBZ, el que tenga mejor información del otro, respecto al otro, mejor dicho, es el que va a llevar la ventaja. No es el que se lleva la partida forzosamente, pero sí es el que lleva la ventaja notablemente. Eres el mejor, Enki. ¿A cuánto se llegó, man? No, ayer, el día de ayer, fueron... Bueno, ya te diré fuera del aire, mi querido Romsley. Pero fue una cantidad que inclusive rompió el récord. Con eso te digo, mi querido Romsley. Romsley es otro de los casters de Copa América y de GSL, para los que no lo sepan. Así es que él seguramente va a estar casteando la final de GSL el próximo sábado a las 3 de la mañana, tiempo de México. Así es que estén al pendiente de sus redes sociales porque todo estará a nombre... y en voz de Romsley, seguramente de otro co-caster. Así es que muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales nuevamente. Enki Alexander, ahí en Twitter. Enki Alexander TV en Facebook. Y por supuesto en Romsley 1 en Twitter, donde podrán encontrar también mucha información de StarCraft 2 a nivel global. Vamos a ver ahí que, pues bueno, de alguna manera ya se viene el ataque, la estructura de Roach Warren. Por ende, se viene el ataque Armored por parte del jugador Solar. Mientras tanto, aquí hay visualización... simultánea, tanto de Ragnarok y Solar, y están cubriendo el mapa, ¿no? Todas las entradas y salidas, justamente para ganarle la carrera, ¿no? De información a cualquiera de los dos jugadores. Miren, el señor Ragnarok no puede entrar, hay una barrera muy muy bien protegida aquí. Es un cuello de botella impresionante, hermano. Ve, nada más con este Veiling Nest, con este Evolution Chamber, así es que es casi imposible pasar por allá. Y bueno, la partida se va desarrollando bastante bien, muchachos. Se viene la mejora de las cucarachas, así es que esto pues, se va algo clásico, ¿no? El embate de cucarachas contra cucarachas, Ravagers, cóncavas, etc. Es lo que vamos a ver ahora en los siguientes minutos de la partida. Se viene un Overlord. Eso, por favor, eso. Se va a ver el primer drop de Balings. Como les había comentado en el resto de la noche, ¿no? Que este drop de Balings, mira, es simultáneo, es mutuo, perdón. Se viene el de Solar, se viene el de Ragnarok, pero creo que está mejor ejecutado para mi punto de vista. Para mi punto de vista está mejor ejecutado por parte de Solar, ya que en el showmatch donde Romp estuvo narrando Solar en contra de Gumiho, realmente fue una lluvia increíble de ácido, ¿eh? Por parte de Solar en... Así es que creo que fue bastante factible, pero llegó más rápido el jugador Ragnarok. Oh, vamos a ver si le alcanza el tiempo. Uy, ahí explosiones refrescantes, como diría mi amigo Horus. Uy, se llevó dos trabajadores, pero ya también está a nada de llegar el buen Solar. Vamos a ver qué impacto puede tener aquí en contra de esos trabajadores. Ojo que ya se viene también la espora ahí haciendo algo de molestias. Uy, terrible. Fueron seis en total. Bastante bueno para el jugador de color azul. Ya ven, se los dije, iba a tener un poquito mejor el jugador solo. Nuevamente, vuelve a aplicar la misma, pero ahora con cucarachas. Si es que Ragnarok viene con Toño, hermano. Hola, saludos, Mero, SC. Las transmisiones son a estas horas porque los jugadores juegan totalmente en vivo en Corea. Entonces para ellos son las 8 de la noche de Corea. Y para nosotros son las 6 de la mañana tiempo de México, entonces se le da esa facilidad a los jugadores de jugar a un horario conveniente de Corea. Es por eso y porque Africa TV, nuestro main sponsor, así lo decreta. Entonces pues tenemos que ajustarnos a lo que nos dice Africa TV en esta plataforma y a este horario. Simplemente por eso lo hacemos. Sé que es un poco complicada, pero pues es que nos lleva a Corea 14 horas de ventaja. Es por eso que se hace a esta hora. Pero de igual forma, bienvenido. Bueno, ya se viene también la mejora de desplazamiento de las cucarachas. Está tomando la iniciativa el señor Solar, justamente aquí en la parte central del mapa. Ojo que de aquí también teníamos este Overlord que acababa de llegar a la plataforma de la base principal del buen Solar. Sin embargo, sigue teniendo algo de ventaja el señor Ragnarok en cuestión de army, 133 contra 126. Pero ya tenemos, digamos, en la parte más allá de la mitad a un señor Solar que ya tiene toda la intencionalidad de poner poco en aprietos a Ragnarok. Oh, por Dios.
ya está tocando ahí la puerta, está pidiendo Halloween y no se lo quieren dar. Así es que va a pedir posada, se le va a adelantar la Navidad. ¡Uy! Ahí se llevó un Overlord. Vamos a ver la cóncava, no lo alcanza a hacer. Y esto tiene que retrasarse un poquito el jugador de color azul. Interesante los engagement, ya ven, yo les prometí que iba a haber esto. Cucarachas y Ravagers con cóncavas. Así es que está tomando, o está tratando de llevar la iniciativa el jugador Solar. Ahí poniéndole un Beam Splash como en la serie antigua de Batman y Robin. Ahí se alcanzan a ver en la pantalla todos los moquetazos que le acaba de proporcionar el jugador Ragnarok. Y es por eso que está forzando al jugador de color azul a mantenerse en la parte central del mapa. Ojo que esto no quiere decir que se haya rendido, simplemente está esperando tiempo para que lleguen estos pequeños individuos llamados Lurkers, una unidad bastante clásica aquí en el StarCraft 2 para aquellos que nos siguen desde hace 17 años. Bueno, los que seguimos 17 años, mejor dicho, esta franquicia de StarCraft 2, sabemos muy bien de lo que son capaces estas lindas criaturitas llamadas Lurkers. Mientras tanto, Ragnarok se viene muy sigilosamente aquí enterrado, haciéndose un desplazamiento con cucarachas, pero el verdadero engagement está por llegar acá. Uy, complicado. Va a hacer un ataque a doble flanco mi hermano, pero aquí ya tenemos a las cucarachas de Ragnarok haciendo estragos ahí, matando a la reina, matando a algunos trabajadores. Y seguimos teniendo 132 contra 136, ligera ventaja por parte del jugador de color rojo. Y es que tiene varios flancos. Solar no le queda otra más que esconder a algunos trabajadores, porque sabe que esas cucarachas igual es mejor esconderlos, ya que no haga nada que perderlos. Tuvimos muy buenos jugadores, mi querido Mero, pero igual puedes ver la repetición aquí en Africa TV, se quedan guardados los VODs, así es que simplemente cuando termine la transmisión puedes darle clic. De los días anteriores tuvimos a Zest, tuvimos a Gumiho, tuvimos a Hero, a Classic, que ya quedaron eliminados por supuesto. Así es que esta final ZBZ. Y bueno, ahora sí estamos viendo el contraataque del señor Ragnarok. Ragnarok se significa como juicio final en la mitología nórdica. Así es que ya lo viene a enjuiciar al pobre de el señor Solar a doble flanco en la cuarta y pase natural. Así es que esto está haciendo un golpe tremendo para el jugador de color azul. Y ahí está todavía penetrando todas las periferias de esta tercera base, perdón. Y esto se le está poniendo un poco complicado al jugador de color rojo, porque ya la respuesta defensiva de Solar acaba de responder bastante bien. Ahora, aunado a esto, Solar tenía aquí un pequeño puñado de cucarachas que pueden poner. ¡Uy! Sí, pusieron fuera de combate esta cuarta base, así es que fue costo eficiente todo lo que hizo el jugador Solar mientras defendía y atacaba a la vez. Se viene la mejora de Hidraliscos, hermano, por parte de Solar, así es que esto todavía está en acción. Minuto 12 de partida y seguimos viendo mucha acción a diestra y siniestra, ahí poniendo en predicamentos a la reina, la primera base, y otra vez el jugador Ragnarok queriendo enjuiciar a su contraparte, el jugador de Trumpet Song Gaming. Este clan que, pues bueno, al parecer creo que es chino, este clan creo que es chino, pero bueno, no importa de dónde sea, el caso es de que el jugador Solar está jugando también de una manera impecable. Ahí se está haciendo un pequeño split por parte del jugador de color rojo, está poniendo muchísimos aprietos al jugador Solar y parece ser que se lo quiere comer vivo en este momento. 87 Army contra 79, sigue bajando, sigue defendiendo, siguen llegando también bastantes unidades y esto se le puede poner bastante complicado al jugador de color rojo, porque la defensa simplemente se sirvió en su mesa y esto lo llevó claramente al primer puntito en el minuto 12 y medio. Estas partidas se van a ir bastante rápidas, así es que un punto a favor de Solar. Estamos en la gran final, muchachos. Gracias por estar aquí. Son las 6:30 de la mañana, tiempo de México. Sé que es muy temprano, yo lo sé. Yo sé que es muy temprano, pero los horarios no los pongo yo. Créanme que yo no pongo los horarios, así es que yo simplemente sigo un programa. Y pues los que lo quieran ver son más que bienvenidos. Y si no, está la opción de VODs, que también, a pesar de que no es lo mismo que verlo en vivo, pero pues igual es mejor verlo en repetición que no verlo. Así es que, pues bueno, vámonos a la segunda partida, que va a ser en Pájaro Trueno, el mapa más grande que tuvimos en la temporada pasada y que tuvimos muy presente en Copa América. Entonces, bueno, a manera de resumen de la partida pasada, creo que fue muy muy buena la defensa del señor Solar, a pesar de que Ragnarok estuvo ataque y ataque y ataque y haciendo cóncavas y trayendo todo ese universo de Armored, al final simplemente la defensa fue muy muy funcional y útil.
para nuestro amigo Solar. Y bueno, defendiendo ganó la partida. Así es que estuvo muy bien ahí por parte de Solar. Ya estamos entrando al lobby, inclusive ya dieron el go. Miren, esto es rapidísimo. Cuando estás en un showmatch de coreanos, el go se tarda más en te tardas más en servirte una jarra de agua. Fíjense, yo tengo aquí el vaso vacío, que en lo que ya dieron el go estos amiguitos. Así es que yo creo que en 40 minutos ya sabremos quién es el campeón. Así es que vamos rápidamente a la siguiente partida, tomando un punto a su favor el señor Solar. Bien, del lado inferior derecho, un punto a su favor, tenemos al Zerg de color azul de Trumpet Song Gaming, Solar. Y del lado superior izquierdo, aquel ex militante de Psystorm Gaming, ahora en Chivo, tenemos al Zerg de color rojo, él es Ragnarok. Muchas gracias, Mero, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y gracias por tus buenos deseos. Espero que tengas un muy buen día laboral. Bueno, ya los dos salen en base natural. A pesar de que este mapa es grande, no se dejen engañar. Estas partidas luego suelen ser también muy rápidas cuando es ZBZ. Ahora sí que un gusano Nidus y listo. Así es que, bueno, vamos a ver qué nos van a ofrecer estos jugadores en esta segunda partida de final. Recordando que este certamen tiene como premio $500 gracias a nuestros sponsors Macherino, Power to the GameStop Power to the Players, 24 Hours Fitness, Africa TV y por supuesto Alpha X. Y pues bueno, el split van a ser $300 para el primer lugar, $100 para el segundo lugar y tercero y cuarto lugar se van a llevar $50. Así es que nada mal. Nada mal, nada mal. Ahí estamos viendo ya que está viniendo este trabajador para posicionar la tercera base. De igual forma lo está haciendo el señor Ragnarok. Así es que se va a ver un partido bastante igual como en el pasado. Yo creo que igual el promedio va a ser no más allá de 16 minutos. Entonces esto va a ser algo bastante importante, ¿no? Porque pues estoy seguro que tenemos seguidores cerca aquí en el stream. O los que nos estén viendo en repeticiones, ya sea en YouTube o aquí mismo en la plataforma de África. Entonces, creo que se va a poder aprender mucho y disfrutar. Recuerdo que hace no mucho casteé en la ronda de 16 a Rogue, actual finalista de GSL contra Solar, precisamente en el mapa Tritón. ¡Qué partida, mi hermano! Que fue un ZBZ realmente impresionante. Igual, fue una partida que duró no más allá de 20 minutos. Creo que duró 16 o 17 minutos. Pero fue increíblemente intensa. Así, ahí sí pueden verle la repetición en nuestros VODs. Lo casteé yo ese día, a mí me tocó castearlo. No inventen. Fue una partida de ensueño, ¿eh? Realmente, inclusive la vi dos veces en repetición en mi celular y en la televisión grande. Y dije, wow, qué partida. La verdad, uno de los mejores trabajos que creo que he hecho. Porque hasta me emocioné bastante y casteé de una manera que dije, Dios mío. Dios mío. Pero bueno, ya la podrán ver ahí en repetición. Volviendo a la partida, pues bueno, vemos que el jugador de color azul está apostando a Roach Warren. Igual, Ejército Armored. Los dos quieren tener una economía bastante estable y continua. Es por eso que los dos están poniendo su tercera base. Y pues bueno, ya vienen estos dos pequeños Zerlings a tomar notificación de lo que está sucediendo en las periferias de la base de su contraparte. Ayer me compré un mouse nuevo de Republic of Gamers. Porque el que ya tenía era bastante complicado, ¿no? No sé, para los que son muy observadores en cuestión cámara, la verdad es de que el manejo de cámara lo tenía muy, muy deficiente. No había fluidez porque pues, el mouse que tenía ya había dado lo que... Ya tenía bastante tiempo y se me atoraba el mouse. O sea, porque ya no tenía la pasta protectora de la parte de abajo. Y es por eso que no podía haber un buen desplazamiento. Pero con el mouse del día de hoy, vean nada más lo que puede hacer. Magia. Magia. Que solamente Asus puede hacer. Capa.
Pero bueno, eso es como un detalle adicional de lo que pasó en mi día. Creo que todo bastante bien. Ahí vemos un póster de Roms, el caster, uno de nuestros casters más queridos aquí en Alpha X, que en esta última temporada de GSL le ha tocado castear de madrugada más que a cualquiera de nosotros. En la temporada 2, a mí me tocó casi todas en la madrugada, en la temporada 2, pero en esta temporada 3 Roms se ha rifado bastante. Así es que un gran saludo a Roms y una gran felicitación por su excelente casteo y dedicación a esta onda de estar casteando a las 3, 4 de la mañana. Y seguramente lo van a ver en la final en GSL el próximo sábado, 3 de la mañana, tiempo de México. Y probablemente lo van a ver con Cure o con Dutch. Así es que ahí lo vamos a estar viendo al buen Romsley. Bueno, se vienen ahí 5 cucarachas. Los caparazones neumatizados ahí para tener mejor movilidad. 5 minutos de partida y yo creo que ya es así como el respiro antes de la tormenta, porque los dos seguramente nos van a demostrar un juego bastante interesante. Otra evolución, aquí la Evolution Chamber para el señor Solar, y se viene Nidus. ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué les dije? Ya tantísimo tiempo casteando, ya, o sea, ya como que te haces una idea de lo que se viene, ¿no? O sea, les había dicho que el gusano Nidus en este mapa, digo, igual no se los dije en esta partida, pero sigue estando muy presente el gusano Nidus, sobre todo ZBZ. Miren, ya el Solar se dio cuenta de esto, ya sabe que existe el gusano Nidus, pero obviamente quizá lo espere de este lado, que sí, quizá también lo meta, pero lo puso primeramente de este lado, porque va a ser la distracción que les había comentado, ¿se acuerdan? Les dije que salía de este lado para distracción y también de este lado para de alguna manera hacer el ataque. Bueno, en este caso fue diferente, este fue la distracción y este fue el primario, pero bueno, el orden no altera el producto o el resultado. El caso, o la onda, es de que aquí el jugador Ragnarok quería hacer una intromisión ahí bastante complicada para el señor Solar, cosa que no le funcionó porque, pues bueno, tenía defensa ciertamente ahí bien posicionada, tiene la ventaja de la rampa, y otra vez va a insistir con ese overseer ahí metiéndole otro gusano que ahora sí va a ser el verdadero. Ahora esta es la distracción, los papeles se invirtieron y esto va a ser una lluvia de Nidus, hermano. Así es que el jugador Solar ahora ya no puede invertir, ahora tiene que sobrevivir, mejor dicho, ahí con todo este ataque que le está ofreciendo su contraparte de color rojo. Claramente se ve muy golpeado, muy demacrado, 44 contra 90 de Army. Esto se le va a salir de las manos, ciertamente, ya lo hemos visto mucho. Aquí mientras Solar está defendiendo de este Nidus, se está gestando otro aquí en la parte de arriba. Así es que puede haber un puente, vean, aquí está el puentecito nomás, a nada de salir. Y aquí podría ser el principio del fin de la partida, ¿eh? Queda nada más que siguen avanzando muy felizmente todas estas cucarachas, destruyendo a diestra y siniestra. Lo único que quedan son los trabajadores. Ya mejor me callo, esto fue GG. GG, y esto nos pone 1-1. Ya, es que esto ya no la sabemos, ¿no? Ya tanto tiempo casteando este tipo de eventos, ya te haces como que la idea completa de un panorama de que, bueno, esto va a pasar, esto no, etcétera, 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 etcétera. Y pues bueno, así que pasó lo que tenía que pasar y pues ya nos pusimos en un marcador de 1-1. Recuerden que esto es un mejor de 7, muchachitos. Gracias a ti, Enkiman. No, 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 ¿qué me dices? Sé que a veces es difícil castear a las 4 de la mañana y de verdad que me pesa. De verdad me pesa que a veces lo hagas tú. Sé que puedes hacerlo, pero me pesa. No sé, me pesa que lo hagas, pero a veces pues ya no es como antes. O sea, ya no puedo castear como en la Season 2. Por algunas razones que pues ya sabes, que ya no es tan sencillo como antes. Entonces, la temporada 2 yo podía hacerlo sin problema, pero esta 3 sí se me complica demasiado hacer la madrugada. Hoy que es fin de semana, pues se me facilita más. Entonces por eso estoy yo aquí. Pero de todas maneras, muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo, a Romsley y a todo el equipo de Alpha X, que están haciendo un excelente trabajo en todos los certámenes, en Romsley Cup, en Alpha Knights, en Alpha Latam Series, en Alpha Pro Series, en GSL y pues en Copa América en el caso de Romsley, y pues seguramente en Nation Wars, que va a estar Romsley ahí presente con Orusu y D6, y seguramente en Blisco. Así es que manténganse pendientes de las redes sociales, que va a haber muchas sorpresas en los últimos eventos del año de StarCraft 2. Vámonos a la siguiente partida volando. Este mapa me encanta para el ZBZ. Tenemos del lado inferior derecho, jugando para Trumpet Song Gaming, Solar. Y del lado superior izquierdo, jugando para Chivo, tenemos al ser de color rojo, Ragnarok.
Pues bueno, ¿qué les digo? Vamos a seguir llevando StarCraft 2 sin fronteras. Creo que las Clan Wars se han detenido un poquito por la misma naturaleza de los eventos que hemos tenido aquí en Latinoamérica. Alpha League terminó. Así es que, pues bueno, ya las Clan Wars no son como antes, que eran fortuitas, ¿no? Que sacaban de la manga. Sí siguen habiendo Clan Wars de repente ahí sacadas de la manga, pero ya no todo como antes, porque ya tenemos como que la estructura del formato alfa. Entonces ya la mayoría de los equipos aquí en Latam, de Brasil y de acá de Norteamérica y así, pues las organizamos ahí. Entonces, pero bueno, curiosamente ya los equipos como que se han detenido sus actividades desde que acabó la temporada. Black Knight ganando la división pro, White Knight ganando la división amateur y la semiprofesional. No me acuerdo quién ganó, Kappa. Y soy admin, o sea, Kappa. O sea, no, pero es que en esa parte ya no estuve muy pegado porque como tuvimos Copa América y GSL y todo eso, pues la verdad no puedo estar en todos lados. Pero bueno, de menos una se me fue. Creo que fue T-Sop. Creo que T-Sop ganó la semiprofesional. Sí, creo que sí. Bueno, el caso es de que todos los trofeos se quedaron aquí en Latinoamérica. Pero bueno, están saliendo aquí los dos jugadores, ya volviendo al tema que nos acontece realmente, porque luego me pongo a divagar de mil cosas y todo lo que hago menos castear. Y pues bueno, ya saliendo, hablando propiamente de en esta tercera partida, pues vemos que Ragnarok sale a sus dos bases, el señor Solar de igual forma, van a buscar una tercera seguramente. Este mapa, de lo que he visto, igual funciona salir a tres bases, a menos de que quieras hacer un all-in. Pero tener una economía bastante sólida para ambos contendientes puede ser un factor clave para el desarrollo de lo que es el mid y late game. Solar ya lo comprendió y ya justamente lo está tirando. De igual forma su contraparte, así es que todo bien. Creo que vamos a llegar a un buen match. Como les digo, Solar conoce muy bien este mapa. Le jugó a Rogue en este mapa en GSL en la ronda de 16. Aunque se quedó en el camino, pero le jugó muy muy bien. Así es que creo que... con esa expertise que obtuvo en la ronda de 16, va a poder hacer un muy buen papel aquí en contra de Ragnarok. Ojo que Ragnarok también hizo un muy buen papel, llegando a la ronda de 8 y perdiendo ahí contra Maru, que por cierto fue eliminado hace unas horas atrás, capa. Así es que creo que vamos a ver un buen espectáculo en este mapa llamado Tritón. El marcador actual 1-1, recordando que esto es un mejor de 7. Ahí vemos ahí un pequeño sticker. Romsley Caster. Algunos me dicen, oye, pero si tú no eres Romsley. Sí, ya sé que no soy Romsley, ¿algún problema? Quiero dar promoción. Así es que bueno, vamos a ver que ya viene toda una cantidad importante de Zerlings merodeando. Más bien recorriendo, eso no es merodear, recorriendo esta parte central del mapa, ya llegando ahí un poquito más profundo a lo que es la periferia de la tercera base. Ya tenemos defensa también oportuna por parte de Solar. Aquí haciendo mordiscos, pero también ahí previniendo el jugador de color azul ahí con esos Banings. Sin embargo, creo que la cantidad no le va a alcanzar, ¿eh? Ahí la cantidad defensiva no le va a alcanzar a menos de que lleguen las reinas. Ya llegaron los Banings, justamente lo que necesitaba el jugador de color rojo. Ahí toreando ahí a lo que son las reinas. Uy, haciendo una explosión increíblemente buena, pero creo que hay defensa. Creo que ya llegó la defensa del señor Roland, de Solar. Perdió ahí una reina, sí, perdió una reina, perdió 11 Zerlings. Y el marcador nos deja 8 de Army contra 24, mi hermano. 25 ahora. Así es que este contrapush es fundamental. Solar lo sabe, Solar lo conoce. Solar estuvo aquí con Rogue. Es más, hasta hay un graffiti que dice Solar was here. Así es que... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ojo ahí con esos Banings. Pues bueno, amplio conocimiento de este mapa del jugador Solar. Aquí simplemente tiene que hacer ese contrapush. Si logra hacerlo bien, si lo logra ejecutar bien, podríamos estar viendo el inicio del fin de esta partida, ¿eh? Buen contacto ahí con todas esas bombas de color azul. Mira, nada más que siguen cayendo a diestra y siniestra. Ojo ahí nomás con los Banings del jugador de color rojo. Ahí las reinas también están totalmente presentes. Uy, otra explosión refrescante, como diría mi amigo Horus. Tenemos 27 de Army contra 20. Ya se está recuperando el jugador Ragnarok. Ya tuvo ahí algunos segundos. Pero la verdad es de que sigue merodeando el jugador de color azul. Se da cuenta de que pues ya no le queda de otra. Tiene que regresar a defender porque se viene algo por el carril izquierdo. Estas pequeñas criaturitas inocentes aparentemente, pues bueno, van a tratar de hacer estragos. Mientras tanto sigue un asedio constante aquí por parte de unidades del señor Solar. Pumba, 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 de un lado y del otro explotando como si no hubiera un mañana. Pero hasta cierto punto
defendió bien el señor Ragnarok. Otra vez se viene otra oleada por parte del jugador de color azul. Ahora un poquito inclinado al costado derecho. Y bueno, ahora sí que el asedio es constante. Factor fundamental para cansar al jugador de color rojo. Lo tiene que cansar porque a pesar de que ya tiene cucarachas y tiene reinas, pues bueno, no es lo mismo defender con esto y que sigan llegando miles y miles de Zerling. Ojo que hay un ataque simultáneo aquí, muy bien por parte de Ragnarok, se logró introducir en la tercera y segunda base, pero el ataque verdadero sigue aquí. Ya son 41 de Armi contra 18, Solar terminó cansándose en lugar de Ragnarok y Ragnarok toma este tercer mapa. Así es que GG will play. Sorpresivo ahí por parte de Ragnarok haciendo de las suyas en la tercera y segunda base. Muy bien, a pesar de que estaba teniendo ahí un asedio constante de Solar, simplemente el factor sorpresa lo llevó a la victoria al jugador de Chivo. Así es que 2-1 a favor de nuestro jugador Ragnarok. Vámonos al tercer mapa. Qué raro, ya se tardaron. Ok, vámonos a Efímero. Sí, ya se viene la Nation Wars, que también va a ser un evento un poquito largo, pero va a ser bastante interesante. Ya entramos ahí al lobby. Y bueno, ¿qué pasó en la anterior partida? Pues bueno, estuvo teniendo un contraataque bastante interesante Solar. Se defendió muy bien, hizo mucha presencia, hizo marca personal inclusive. Pero bueno, al final lo contaba con la astucia de Ragnarok, que se le metió, sí, de manera como un ladrón en la noche, ¿no? Sin que se diera cuenta, en la segunda base, en la base natural, y en su tercera base, le destruyó lo que son los trabajadores, hizo un asedio constante. Por ende, la capacidad de construcción no iba a ser la misma. Y ese asedio constante que debió de haber mantenido Solar, ahí, como les estaba mencionando, pues se vio menguado. Entonces, pues ya, GG. Así es que eso fue el resumen de la partida anterior. ¿Se dieron cuenta? Las partidas están siendo sumamente rápidas. Así es que creo que esto se va a ir bastante fugaz. Vámonos rápidamente a Efímero, en donde el marcador se está sonriéndole al señor Ragnarok 2-1. Ok, ya estamos ahí en la pantalla de carga. Espero que les esté gustando el contenido, muchachos. Realmente lo traíamos con mucho cariño. Y vámonos allá al mapa. Bueno, comenzando aquí en Efímero del lado superior izquierdo, jugando como ser de color azul de Triumphant Song Gaming, Solar. Vean qué bonito desplazamiento tengo ahora con mi mouse, ¿eh? Antes no podía hacer eso, pero ahora ya puedo. Y del lado inferior derecho, jugando para Chivo, tenemos al ser de color rojo que se está poniendo un punto arriba. Él es Ragnarok. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino en esta cuarta partida ya. Recordando que este es un mejor de 7. Poco a poco se acerca a la meta el jugador de color rojo, el buen Ragnarok. Así es que, bueno, vamos a ver cómo responde Solar. Todavía es muy pronto como para estar presionado mentalmente. Solamente es un punto arriba. Ojo que si ya en esta partida se hace con la victoria Ragnarok, entonces ahí ya podríamos empezar a pensar un poquito, ¿no? En Solar, que a lo mejor ya la presión mental pudiese estar haciendo presencia, ¿no? Latente, y por ende afectar las futuras partidas. Pero ahorita todavía es muy temprano para pensar en eso. Así es que todavía creo que hay igualdad de oportunidades para ambos contendientes. Solar y Ragnarok, pues simplemente hacer lo que saben hacer mejor, que es jugar bien el StarCraft 2. Realmente lo lamento un poco por Gumiho, que pues, bueno, como ya ustedes lo saben, Gumiho es uno de mis jugadores predilectos. Terran, ¿no? De GSL. Es un jugador que siempre está sonriente, que siempre está con muy buena actitud, que es súper buena onda, ¿no? A pocas palabras. Y que la verdad empezó a jugar muy bien ahí, poniendo fuera de combate a Zest en el segundo día. Y pues bueno, el día de hoy también haciendo muy bien las cosas en contra de su compadre, el señor Ragnarok. Pero bueno, lamentablemente se tuvo que quedar en el camino. Pero lo intentó muy bien, de verdad me gustó mucho cómo hizo esa transición a juego Battle Mech. Y pues sí le sacó un par de sustos al Zerg. Pero pues bueno, al final solamente uno tiene que quedar como victorioso. Así es que un gran saludo a Gumiho, que se quedó en el camino, lo intentó bastante bien.
Y bueno, en la GSL se quedó en la ronda de 32. Pobrecito, fue el que menos lejos llegó de los contendientes que estamos viendo. Pero bueno, siempre habrá un mañana. Vamos a ver que ya llegó aquí el señor Ragnarok para visualizar qué es lo que tiene su contraparte, el señor Solar. Ya se dio cuenta de la tercera base. De igual forma, Ragnarok la tiene. Y estas pequeñas criaturitas de color rojo simplemente visualizando. Solamente visualizando ya se dio cuenta claramente de lo que es la construcción del Bailing Nest. Así es que de alguna manera ya tiene como que el principio de la construcción o de la tirada de juego de su compadre, el señor Solar. Si viene el Speedlink. Todo tranquilo en este momento, realmente no ha habido nada importante, así realmente fatal. Simplemente sus tres bases, visualización, acercamiento y es todo. Son los ingredientes principales para un ZBZ. De igual forma, Solar ya lo vio, Bailing Nest, así es que pues, va a ser una partida también, yo creo, muy rápida. Cuando suele haber Bailings de por medio, las partidas suelen durar, no sé, tipo 8 minutos, ¿no? 11 cuando mucho, así cuando alguien no quiere dar su brazo a torcer. Es lo que suele durar, pero bueno, vamos a ver esto. Ya acaba de llegar el jugador de color azul a dar los mordiscos aquí a esta tercera base de Ragnarok. Ragnarok ya ahí tiene igual todas las intenciones para defender. La tercera base ya de Solar está totalmente operativa. Un poco pobre por dos trabajadores, pero al fin y al cabo activas. Y pues nada más. Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros. Recuerden que estás viendo la gran final de Alpha Pro Series Ultimate Showdown, en donde pues ya estamos como un poquito avanzados, ¿no? Ya estamos en la cuarta partida de 7 posibles, ¿no? Entonces creo que esto va viento en popa en esta madrugada de sábado aquí en Latinoamérica. Ojo que ya también se viene Armored ahí por parte de Ragnarok. Entonces está transicionando, se da cuenta que puede jugarle a estilo Armored y esto igual tendría que saberlo y ser reactivo el jugador solar porque de continuar con puros Bailings pues las cosas no salieron. No, ya, por fin, no me había dado cuenta ya de la mejora de las cucarachas también por parte de Solar. Así es que vamos a ver lo mismo que viéramos en las primeras partidas, ¿no? Lucha de cóncavas, quizá gusanos. Micromaneja con los Ravagers y con los con las lluvias con la lluvia de ácido. Así es que creo que todo va a estar muy bien en esta partida. Ojo ahí con los Bailings que quieren explotar, quieren guardarse. Ahí murió a manos de esa pequeña reina. Y ahora sí ya empieza la gestación de unidades pesadas como son las cucarachitas y sus respectivas mejoras. Creo que minuto 5 y medio. En este momento Solar está llevando un poquito la delantera en cuestión de Army, 38 contra 30. Y en cuestión trabajadores, pues Ragnarok, 63-56. Aquí sigue sobrevolando el señor Solar en el costado izquierdo del mapa. Justamente por esto, chicos, no crean que porque se quiere tomar unas vacaciones, sino por, es por esto. Entonces, ustedes saben, cuando hay esto, algo pasa aquí, ¿no? ¿Acá o acá? Generalmente es aquí, pero también puede ser acá. No, ni en este, ni acá. Fue acá. Oh, capa. Bueno, igual este es el distractor. Igual puede meter dos Nidus. Igual ahí me estaba adelantando. Aquí ya metió el primero. De ahí justamente le va a salir con todas las cucarachas. Pero seguramente va a tener la intención. Sí, ya, claro. Pues sí, decía, sí, y no me puedo equivocar. Ya he visto esto mil veces. Entonces sí, me adelanté un poquito, pero igual sucedió lo que les estaba mencionando, muchachos, las cucarachas aquí justamente para hacer distracción, pero el verdadero miedo va a salir acá. No se preocupen, igual puede poner otro Nidus más adelante, simplemente hacerlo por la parte de atrás. El caso es de que esto es para provocar esto, un asedio totalmente contundente por parte del señor Solar, bien, que ya está cayendo como moscas, a pesar de que son cucarachas, están cayendo como moscas. Ahí todas las unidades del jugador de color rojo, ya se viene el complemento y se viene el Lord Reformer por parte de Solar nuevamente, pero está respondiendo bastante bien el jugador de Chivo. Y vean, ¿qué les dije? Se vino otra vez el Nidus aquí en esta parte. Solamente era cuestión de esperar para formar ese puente, el puente del arco iris. Y bueno, poder llegar a un mejor puerto y asesinar todavía más unidades. Es que este engagement lo tiene totalmente en la bolsa el señor Ragnarok. Pero lo que le estaba mencionando, esto solamente era una distracción para venir a hacer daño, mucho, mucho daño aquí a la plataforma de la base principal. Esos trabajadores, por el amor de Cristo, no puedes ir a pelear con ellos porque
No puedes darte el lujo de perder unidades como lo son los trabajadores. Así es que rápidamente, gracias a ese creep, llegan presurosos a defender las unidades de Ragnarok. Y sigue latente aquí el ataque del jugador de color azul, ¿eh? 69 de Army contra 60. Sigue aquí el ataque. Está intentando responder muy bien ahí el señor Ragnarok. Y esto está resuelto. Acaba de defender bien la plataforma de la primera base, pero sigue. Sigue aquí el señor Solar cansando al señor Ragnarok. Y esto nos lleva a un 2-2 en el minuto 8. ¿Qué les dije? Las partidas están yendo sumamente rápido. 2-2. Entonces, esto se está poniendo color de hormiga, ¿eh? Color de hormiga. Son las 7 de la mañana en tiempo de México. Justamente 7 en punto de la mañana y ya vamos 2-2 en este último set de la noche o de la madrugada o del día, como le quieran ver, porque en Chile en realidad ya son las 9 de la mañana. Así es que ya no está madrugada, pero sigue siendo muy temprano aquí en México. Así es que, bueno, esa treta de Solar ya la veíamos venir. Nidus aquí, Nidus acá y otra vez acá, me regreso acá. Pero justamente, pues el pobre Ragnarok, pues simplemente se quedó así de, bueno, me atacas acá. O sea, lo volvió loco. Y pues un jugador loco con Nidus y con ataque Armored constante, pues simplemente no la va a librar. Así es que por eso nos vamos a un 2-2. Vámonos a Mundo de Durmientes. Y me parece que quieren una pausa. No vi bien. A ver, vamos a checarlo. Ok, nos vamos a una pequeña pausa de 2 minutos para que igual los jugadores puedan refrescarse, para que yo pueda tomar un vasito de agua. Así es que no le cambien, están viendo Alpha Pro Series y Ultimate Showdown. Regresamos, yo soy Enki Alexander, gracias por estar acá. Comenzamos, muchachos, del lado superior derecho, jugando para Chivo, el Zerg de color rojo, Ragnarok. Y del lado inferior izquierdo, jugando para Triumphant Song Gaming, al ser de color azul, al Multinidus, Solar. ¿Cómo la están pasando, chicos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Muchas gracias por sus feedbacks, muchas gracias por sus sugerencias y sus comentarios en nuestras transmisiones en Africa TV, ya sea en GSL o aquí en Alpha Pro Series. De verdad que todo eso se aprecia. Y buenos días, despertando aquí con Enki. Algunos a lo mejor no les gusta, otros tal vez sí, pero pues es lo que tenemos que ofrecer para todos ustedes aquí que son amantes del mejor StarCraft 2, del StarCraft 2 coreano. Y recordando que el día domingo tenemos un perdón, tenemos un showmatch entre Laser y Showtime. A las 12 del día, tiempo de México, 2 de la tarde, tiempo de Chile, así es que no se lo pueden perder. Casters por confirmar, va a ser un espectáculo, va a ser un mejor de 9, bastante interesante, entre dos exponentes europeos de muy alto nivel, así es que no se lo pueden perder. Bueno, vamos a este mapa que es también un poco extenso, pero bastante interesante, ya que, pues bueno, a mí sobre todo me gusta ver el TBZ en este mapa. Pero bueno, el ZBZ, pues, igual forma, va a ser algo bastante veloz, yo creo. No me equivoqué en las anteriores partidas, que fueron muy muy rápidas, no más allá de 12 minutos. Todas las que hemos estado acá, en todas las 4 partidas anteriores, no más allá de 15 minutos. Así es que creo que esto se va a acabar pronto de continuar así. O sea, tenemos solamente 3 posibles partidas nada más para todos ustedes. 3 posibles partidas. Pero bueno, vamos a ver esto, cómo va a desarrollarse, cómo va a ser el fin. ¿Quién tendrá el honor de sostener el cheque de $300 para él solito? Imagínate, $300 el primero, el segundo lugar $100, tercero y cuarto $50, que no está para nada mal, no está para nada mal. Así es que esto se sigue desarrollando bien y nuevamente gracias a nuestros sponsors, Africa TV, Maturino, 24 Hours Fitness, GameStop, Power to the Players y AlphaX. Se viene Veiling Nest para el jugador Solar y el jugador Ragnarok, pues igual solamente apostándole a lo que es el Speedlink. Y ahora sí, por fin un poquito tarde respecto a Ragnar, a Solar, ya por fin tiró lo que es el Veiling Nest. Y bueno, siento que en esta partida también
Vamos a ver todo lo que son las explosiones de Banelings. Luego transiciona a lo que es Armored. Y para finalizar, los buenos gusanitos Nidus, ¿no? El canto del gusano, como decíamos ahí en Copa América. Así es que bueno, ya están llegando aquí. Se da cuenta ahí de las reinas cuidado. Evolution Chamber, su tercera base. Así es que bueno, tiene todo visualizado. El jugador Solar sabe de su treta. Pero también el jugador Ragnarok sabe de la gestación de esta tercera base de Solar. Se viene el más uno de ataque melee también para el jugador de color rojo. Y pues bueno, ya justamente aquí yo creo que ya se va a empezar a definir el carácter de esta final, ¿no? O sea, quien gane esta partida, casi seguro la siguiente va a ser así de ya la tengo en el bolsillo, ¿no? Eso podría ser. Así es que, pues bueno, vamos a estar al pendiente de cada movimiento de estos muchachos. Miren, ahora sí, Ragnarok le está apostando al Roach Warren. Es lo que les mencioné. Primero vamos a ver primero vamos a ver Zerlings, Banelings. Y posteriormente vamos a ver el ataque choncho, el ataque pesadito ahí con las cucarachas y los Ravagers y la lluvia de ácido y todo ese tipo de cositas. Mientras que, bueno, el jugador de color azul todavía sigue así, no construye Roach Warren, le sigue apostando al ejército ligero de Baelin Zerling. Y mientras ya hay desplazamiento importante ahí por parte de Ragnarok, miren, se divide en tres frentes, dos frentes, perdón. Y bueno, ya justamente intercepta aquí algunas unidades del jugador de color rojo. Uy, vea nada más, me hubiera gustado no haber nacido, hermano, porque sí es una cantidad impresionante ya de unidades rojas que estamos viendo acá. Ragnarok que quiere terminarlo sí o sí. Probablemente en Corea ya son creo las 9 de la noche, así es que a lo mejor ya va a empezar la novela y quiere cenar ahí acompañando a su familia y dice, me tengo que dar prisa para acabar con eso. Y aparte con 300 dolarucos. ¡Yúbole! Buenísima la explosión ahí por parte de estos caballeros. Se vienen Banelings adicionales. Esto podría ser algo persistente y destructivo para el jugador de color azul. El buen Solar sobreviven dos y esto puede ser fatal. Son 13 trabajadores tirados totalmente al olvido. Bastante bueno para este jugador de color rojo. Tiene prisa, insisto. Wow. Siguen insistiendo. 29 ya en contra de Solar. Mira nada más que son 36 workers contra 24. Y siguen llegando las oleadas de animalitos de color rojo. Y a la yugular, a la línea de extracción, ¿eh? Sin mencionar que esta tercera base también está en grave peligro. Se le dejó ir por completo, ¿eh? Como un perro rabioso. Duró la partida 6 minutos con 7 segundos. Así es que vamos a el marcador, que son 3 a 2 a favor de Ragnarok. 3 a 2 y estamos a match point. Estamos a match point. Así es que Ragnarok, creo que sí le atiné. Creo que sí, en serio, quiere darse prisa para ir a ver la novela ahí en Corea. Y cenar, ¿no? Entonces, yo lo haría. Así es que, y aparte con 300, fíjense la situación. Imagínate que ya tu familia te está esperando para cenar, que vas a ver tu programa favorito en familia en la noche. Y luego, con $300 por haber ganado un torneo de StarCraft 2, dices, Dios mío, ¿qué más quiero? Fíjense, son las 7 de la mañana aquí en México. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son las 9 y cuarto de la noche ahí en Corea, ¿sí? Entonces, ya es algo tarde, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, vámonos a Baño de Sangre en la disco. Probable último mapa de este certamen de Alpha Pro Series Ultimate Showdown. De nueva forma, les agradezco mucho que estén todavía aquí con nosotros. Estamos ya en la ronda final de esta transmisión en español. Y bueno, qué mejor manera de pasarlo ahí con todos ustedes. Así es que vámonos ya al conteo final, chicos. Ojalá lo estén disfrutando. Ahí estamos nomás. 3 a 2 el marcador, insisto, a favor del señor Ragnarok. Así es que Solar aquí es jugársela a morir o quedarse en el intento, no hay de otra. ¿Cómo está Romsley? ¿Cómo nos estás observando? Cuéntanos. Bien, comenzamos en este baño de sangre en la disco del lado inferior derecho, jugando como Zerg de color azul, representando a Triumphant Sun Gaming, Solar. Y del lado superior izquierdo, jugado para Chivo, a un punto de ganar este certamen,
Ragnarok. Se viene el apocalipsis nórdico, ¿no? Porque Ragnarok es como el apocalipsis o el día del juicio final en la mitología nórdica, ¿no? Entonces, pues ahora sí que el pobre Solar está a una partida de conocer este juicio de los dioses o este enfrentamiento de los dioses nórdicos final. O a lo mejor le viene un destello solar al buen Ragnarok y todavía le da esperanza al jugador de Triumphant Sun Gaming. Puede ser, puede ser, puede ser. Así es que no se despeguen de la pantalla, chicos. Posible última partida. En dado caso que Solar gane, pues ya lo mencioné, nos iríamos a al Ace Match, ¿no? A la última partida, al 3-3, al Decider Match. Vamos a ver la Spamming Pool ahí en gestación para Ragnarok, segunda base. De igual forma para su contraparte Solar. Y también el desplazamiento de los Overlords para tomar ventaja en visión en este mapa, que es uno de los mapas nuevos en esta nueva temporada de StarCraft 2. Así es que, ¿qué les ha parecido este nuevo map pool? ¿Les han gustado los mapas? A mí sinceramente el que más me ha gustado ha sido Tifton y Winter's Gate. Pero bueno, este tampoco está tan mal. Bueno, todo tranquilo en este momento. No hay indicios de querer poner la tercera de manera así tan rápida como respecto a las partidas anteriores. Así es que esto puede ser de dos sopas: de que Ragnarok, a efectos de terminar esto, vaya a merodear, a obtener información y ahora sí apostarle a la tercera base, o que se venga una olina a dos bases por parte de Solar e intentar igualar el marcador. Puede ser. No, ya no. Ya no, porque ya posicionó su tercera base. Así es que van a repetir la misma dosis. Los dos van a repetir la misma dosis. Y pues bueno, todo va a depender de los engagements. Porque bueno, Ragnarok es muy bueno enfrentándose de frente. Y el señor Solar simplemente va a tener que encontrar ese punto de oportunidad para poder resistir. Porque siento que ya en esta partida se va a dejar ir Ragnarok con todo, man. Va a ser el que va a poner la iniciativa, va a ser el que va a poner los timings, va a ser el que va a ponerle los posicionamientos. Y por qué no, poner el GG inclusive, porque ya lo veo muy muy decidido. En la partida pasada fue así de quítense que ya tengo prisa. Insisto, siento que ya Ragnarok tiene esa hambre, ya tiene esa hambre de poder ganar este showmatch o este mini torneo, este invitacional mejor dicho. Es un invitacional de 8 players, de los mejores players que podemos tener en el mundo, que son de Corea todos, absolutamente todos. Así es que eso puede pasar. Así es que bueno, ya nada de terminarse de gestar esta tercera base para Solar. De igual forma para Ragnarok, todo muy igual. Así es que bueno, por el momento no hay mucho que decir. Ya se vienen aquí los Veilings, Serlings, el ataque melee. No es cierto, no era el ataque melee, era el ataque de distancia, disculpen. Y ya también se viene el Roach Warren. Así es que le va a apostar al ejército Armored, el buen Solar. Y bueno, el jugador Ragnarok apenas puso lo que es el Roach Warren. Así es que va un poquito atrasado en cuanto a edificaciones se refiere. Pero bueno, eso todavía no define nada, absolutamente nada. Así es que gracias muchachos por estar acá. Ya estamos, yo creo, a nada. Pues como han estado durando las partidas, no más allá de 15 minutos. Yo creo que si en esta partida la gana Ragnarok, yo creo que en 20 minutos estamos terminando esta transmisión, Así es que, bueno, lo ideal, lo deseable es de que Solar gane esta partida para forzar la última partida. Y tener todavía una más para respetar este mejor de 7. Se viene Spira ahí por parte de Ragnarok. Híjole, esto va a ser algo muy importante porque si el jugador de color azul no logra visualizar la espora, a pesar de que tenga ejército Armored, pues obviamente, ¿no? Las mutas pueden hacer cualquier cosa en contra de las cucarachas o Ravagers inclusive. Entonces, ojo ahí nomás. No lo sabe. No sabe que está haciendo la espira. Así es que todo muy tranquilito respecto a la partida anterior. Como que se está tomando más precauciones, Ya va a terminar
el nivel 1 de ataque de misiles. O de distancia ahí del Zerg de color azul. El señor Solar lo ha completado. Y bueno, cada mejora cuenta, ¿eh? Cada mejora cuenta. Uy, ya se dio cuenta. Ya pudo observar acá. Así es que el jugador de color azul ya de alguna manera tiene esa información necesaria. Y de igual forma ya también lo está posicionando aquí la Espira. Así es que, bueno, pero pues obviamente tiene la ventaja. Porque ya se vienen 9 mutas. Van más allá de la mitad de gestación. Y esto puede ser algo muy, pero muy complicado. Ya teniendo las mutas en el campo de batalla. Miren la más el posicionamiento de Ragnarok. Aquí, acá y acullá. Ya tiene todo el panorama para ver por dónde entran o salen unidades. Sin embargo, Solar aquí tiene un Overseer muy bien escondidito. Aquí en la parte más recóndita y olvidada de este mapa. Así es que, bueno, por algo lo tendré ahí. Justamente para tener desplazamiento, visión y quizá más adelante un Aidus, puede ser. Pero bueno, ya salieron las mutas del jugador de color rojo. Así es que ya es más que evidente para Solar. Y también se viene la mejora de ataque de aéreo. Aunado a esto, pues bueno, la respuesta inmediata de Solar es... Ok, tú vienes con mutas, yo te voy a contestar con lo que son los corruptores. Pero bueno, ya el tiempo se le viene encima porque bueno, ya están aquí prácticamente las mutas tocando el puerto, tocando a la casa del señor Solar. Y no, decide mejor irse por otro carril, un poquito más safe... Para no encontrarse con las reinas, con esporas. Y mejor buscando una mejor ventana de oportunidad. Y la va a encontrar, ¿eh? Lo va a encontrar aquí en esta periferia de la primera base. Ya salieron ahí algunos corruptores. Así es que ojo, justo a tiempo por este jugador de Trumpet Soft Gaming. O sea, el señor Solar. Así es que bueno, todavía nada está dicho. A menos de que sigan llegando mutas y mutas y mutas. Son 59 de Army contra 66, ventaja para Ragnarok. En Workers, pues bueno, van parejos, son 73-70. Que era ventaja ahí para Solar. Así es que, bueno, aquí sí es preocupante ver toda esta gama de mutas que están sobrevolando los cielos. Porque ya también tiene corruptores ahí en la parte de la retaguardia, el jugador de color rojo. Así es que todo esto va a depender de los engagements que haga. Es una cantidad buena, sí, una cantidad buena la que también está presentando el señor Solar. Así es que puede ser una partida un poquito más larga inclusive respecto a las anteriores. Porque pues ya no ha habido agresiones constantes como lo vimos en las anteriores partidas. Así es que bueno, sigue teniendo ahí el dedo en el renglón, ¿eh? No lo suelta el jugador de color rojo. Sigue haciendo un asedio totalmente importante, latente. Ahí destruyendo 7 trabajadores. Y sobre todo el posicionamiento. Ganándole el terreno de visión. De Solar, Solar se está quedando encerrado. Ragnarok tiene visión hasta por acá. En medio, acá, aquí, ya gestando la quinta base. Y sobre todo teniendo esas mutas. Y teniendo aquí lo que son las upgrades. Teniendo también el más uno de ataque de unidades aéreas. Entonces, pues eso es como un aliciente. Ahora se están juntando aquí el ejército de tierra. Esto puede ser muy importante. Las cucarachas, vamos a ver qué tal pueden responder. Las evitan, ¿eh? Las tratan de driblar. De driblar. Uy, fue muy, muy efectiva la defensa. Llegan ahí algunos servis para hacer distracción. Buena defensa, sin duda alguna, por parte de Solar. Y pues bueno, aquí lo están persiguiendo esta cantidad impresionante de corruptores. Una respuesta muy, muy buena por parte del jugador de color azul. Ahí se hace este engagement por los cielos, por los aires. Lo sigue empujando el jugador de color rojo. Ahí con la combinación fortuita de corruptores también de su lado. Así es que esto nos deja 106 de Army contra 97. Ahí ahora ligera ventaja por parte de Solar. Y este contraataque que ya se viene aquí en la periferia de la tercera base. Esto puede ser algo bastante importante porque esa base no puede caer, hermano. Esa base no puede caer ahí. El jugador de color rojo no puede dejarla tirada así tal cual como una moneda ahí que te encuentras en la calle. Son 15 trabajadores que también están cayendo. Y el engagement sigue aquí en la puerta de la tercera base. Las mutalistas ahí tratando de defender todo lo que pueden. Pero esa base está en serios problemas, mi hermano. Serios problemas. Siguen sobreviviendo los corruptores ahí por parte del señor Solar. Y es por eso que nos vamos al empate. Nos vamos a Decider Match. Última partida de la noche. Esto se pone en un 3-3. Pues bueno, se cumplió lo que pedía, chicos. Nos vamos al Decider Match. 3-3 en este momento. Recuerden que es mejor de 7. 7:20 de la mañana y comienza la final de finales. El último match. Y nos vamos a ir al mapa. Denme un segundo.
Sí, ya no hay más. Esta es ya la última partida, la última oportunidad para cualquiera de estos dos combatientes de llevarse este certamen. Vámonos a Winter's Gate. Estamos entrando. Así es que un gran saludo a todos ustedes. Gracias por continuar aquí con nosotros. Estás viendo Alpha Pro Series y Ultimate Showdown, la final mejor de 7. Solar en contra de Ragnarok. Yo soy Enki Alexander, soy caster de Copa América, de GCL, de Clan Wars y por supuesto acá en Alpha X es donde estoy militando, en este team de Latinoamérica. Ok, ya dieron el gol los jugadores. Ahora sí, súper rápido. No terminamos una partida cuando ya estamos entrando a la otra. Y pues bueno, que gane el mejor. Ahora sí que aquí no hay vuelta atrás, no hay otro chance. Aquí se termina todo. Vámonos ahí nomás a Winter's. Uf. Ok, entramos ahora sí a la pantalla de carga. De verdad, la mejor de las suertes a los dos. Respondió ahí muy bien Solar, pero sigo notando a Ragnarok que sigue llevando la iniciativa en las partidas. Así es que, última oportunidad para ambos. Comenzamos. Bienvenidos a esta final, muchachos, en Winter's Gate. Del lado superior izquierdo, jugando para Chivo. Tenemos al ser de color rojo y él es Ragnarok. Y del lado inferior derecho, jugando para Triumphant Sun Gaming, al ser de color azul, que acaba de empatar la serie, Solar. Y bueno, lo que les dije, las partidas no son muy largas y no creo que esta sea la excepción. Seguramente aquí los dos van a querer de llevar esta partida lo más rápido posible. Así es que calculo unos 12, 13 minutos cuando mucho para saber quién es el campeón de este certamen. Vamos a ver aquí este arte visual bastante bueno. Es un mapa Protoss. Porque ahí tenemos algunos pylons de color rojo, inclusive algunas estatuas que pertenecen a esta raza. Doble, bueno, la expansión ya temprana por parte de Ragnarok y su contraparte Solar. Así es que igual todo tranquilo en este momento. Parece ser que igual nadie se quiso apresurar. Van a jugar su juego normal, tal cual lo han venido haciendo durante estas 6 partidas. Pero la clave va a estar en los engagements, hermano. Ahora sí que aquí también se han visto gusanos Nidus. Bueno, y pues ahora sí que el que meta primero el gusano y sea efectiva la cantidad de unidades que pueda depositar en su base, yo creo que ese va a ser el que se va a llevar el premio, ¿eh? Esa es la clave para ganar en este mapa, en ZBZ. Así es que bueno, vamos a seguir mirando, vamos a seguir visualizando al buen Solar. Todavía no quiere apresurarse a su tercera base. De igual forma Ragnarok. Los dos vienen con lo que es el Speedling. Y algunos Zerlings, obviamente. Y sus dos reinas. Esta es la última partida de la madrugada, muchachos. Llevamos 3 horas con 20 minutos. Así es que yo creo que sí, esta última transmisión fue como una GSL normal, 3 horas y media promedio, así es que pues todo tranquilo, ya estoy acostumbrado, muy pero muy acostumbrado a este tipo de jornadas, ¿no? Así es que pues no tengo ningún tipo de problema. Venga muchachos, esos ánimos ahí por parte de los dos jugadores, ¿a quién apoyan ahí en el chat? ¿Quién se va a llevar este torneo? Si Solar o Ragnarok, ahí pongan sus emojis, pongan sus comentarios, pongan sus todo lo que quieran poner ahí, pónganlo en el chat. Que sí lo leo, muchachos, sí lo leo. Se viene Veiling Nest y también se viene la Evolution Chamber ahí por parte del señor Solar. De igual forma, vienen igual, juego espejo, igual Veiling Nest. Su tercera base. Y vamos a ver seguramente explosiones refrescantes, luego cucarachas. Y me gustaría ver aquí un Nidus. Aquí los Nidus generalmente también ponen en desventaja. Y de ser constante el Nidus, pues ya te termina tirando la partida. Así es que
última partida tiene que ser algo realmente extraordinario para que este Decider Match sea así como súper mega épico y se quede en la memoria de todos ustedes. Recordando que van a poder ver las repeticiones aquí mismo en la plataforma de Africa TV, en el VOD, o días subsecuentes van a poderlo ver en el canal de YouTube de Enki Alexander TV. Van a poder ver la repetición totalmente en español, obviamente, y completa. ¿Te imaginas? Ves el programa en vivo y la repetición la ves en inglés. Capa. Bueno, tenemos Rose Warren ahí por parte del jugador de color azul. Vamos a ver qué es lo que conoce de su contraparte. Sabe de la gestación de la tercera base. De igual forma también Ragnarok. Y ya se viene la doble gasera, así es que se va a venir con un empuje muy fuerte de cucarachas, probablemente el jugador de color azul, en lo que se ha visto. Así es que sí, se van a venir esas peleas súper épicas de cóncavas, porque también Ragnarok está apostándole a lo que es el Roach Warren. Más bien ya lo tiene. Si viene el ataque de distancia, más uno. Así es que bueno, igual todo tranquilo. Tenemos una buena wall allí por parte de Ragnarok. Y bueno, aquí del señor Solar, pues bueno, igual tiene algunos huecos, pero pues está bien defendido. Ha demostrado que sabe defender bien. Y un pequeño rombay de Serling. Uy, se estrellaron ahí con esos Bailings. Una muerte bastante súbita. No se lo esperaban. Simplemente chocaron y se murieron. Siguen llegando aquí unidades del jugador de color azul. Han sido rechazadas de manera satisfactoria por parte del jugador Ragnarok. Vamos a ver si el juicio de estos dioses nórdicos va a comenzar y va a caer totalmente el señor Solar, o si se va a poder recuperar de esto. Y dicho y hecho, si bien el Nidus ahí por parte del jugador de color azul ya lo notificó por completo, el jugador de color rojo ya sabe que se está gestando este Nidus. Vea nada más, Ragnarok ya lo pudo, inclusive pasaron los Serlings por ahí. Sigue gestándose, hermano. Sigue gestándose y sí, va a tratar de hacer todo lo posible por finiquitar esta partida. Ya tiene más que listo este Overseer en la plataforma de la base principal. Hay pocas cucarachas, solamente hay tres. Y va a poner primero lo que es el Nidus de Distractor. Posteriormente va a pasar a ser este que va a ser el primario. Así es que ya tenemos 10 cucarachas que se están gestando para el jugador de rojo. 10 para el jugador de color azul. Y sale el primer Nidus. Ay, 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 aquí se viene con una cantidad importante de cucarachas. Hay buena defensa, la ventaja de posicionamiento también está más que obvio. Y se viene el segundo posicionamiento de Nidus aquí por parte de Solar. Y esto igual va a pretender volverlo loco como en las anteriores partidas. Vamos a ver que está subiendo por la plataforma. Tenemos ahí justamente este engagement que lo está ganando claramente el jugador de color rojo. Tenemos un Spine Crawler que también está haciendo un buen support. Uy, 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 pero esto me huele a distracción, mi hermano, porque mientras esto sucede aquí, realmente el Nidus, uy, no, aquí este Nidus también era el bueno, pero muy atentos aquí también las unidades de Ragnarok. Y esto nos está dejando 55 de Army contra 67, y otra vez va a intentar posicionar uno un poquito más cerca, ¿no? A manera de proxy, para evitar el desplazamiento de unidades. Y pues bueno, Ragnarok tiene 77 en su poder contra 67. Igual todavía no hay mucha ventaja que digamos. Ya salieron ahí sin mucho problema aparente. Y está aplicando la misma dosis Solar, ¿eh? Simplemente aquí distrayendo en la parte de abajo para que Ragnarok se concentre en la parte defensiva. Pero no le sale, porque está súper atento también Ragnarok. Ahí buen engagement, me parece que lo va a ganar el jugador de color rojo, ya que tiene también ahí unas esquinas en la parte de atrás. Se vienen algunos reinforcements. GG, well played. Ragnarok se lo lleva de manera maravillosa con esa defensa increíble. Así es que tenemos campeón. Ragnarok, que en este minuto 8 exacto, se lleva el certamen. ¿Qué les pareció, muchachos? Ahí una gran felicitación al señor Ragnarok, que pudo resistir de manera maravillosa. Ni modo, no le salió al buen Solar ahí con sus Nidus, que era una intención muy buena, ahí ponerle como en la partida pasada, volverlo loco, marearlo, pero no, estaba súper atenta Ragnarok, dijo, no me la vuelves a aplicar, tenía las cucarachas, tenía las reinas muy bien posicionadas en su lugar justamente, y pues ya en ese engagement en donde las cucarachas empezaban a ejercer presión, simplemente se le acabó el ánimo al buen Solar, así es que GG well played.
tenemos ganador absoluto de esta Alpha Pro Series Ultimate Showdown. Así es que bueno, creo que pues ha sido todo de mi parte durante estos 3 días de narración, totalmente en español, aquí en Africa TV. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, de verdad, mucho, mucho, mucho. Pues ya nos volveremos a ver. Les digo que el día domingo a las 12 del día, tiempo de México, Perú, tenemos un showmatch entre el Acer y Showtime por confirmar quién lo va a castear. Creo que en ese momento yo no voy a poder, pero seguramente alguien de nuestro staff de Alpha X, seguramente con mucho gusto lo va a estar casteando para todos ustedes aquí en español. Así es que, pues bueno, vamos a ver los resultados. Primer lugar, el buen. Ay, perdón, que estoy viendo otra pantalla. Ahora sí, primer lugar tenemos al buen Ragnarok. Segundo lugar tenemos a Solar. Tercer lugar tenemos a Hiro. Y al cuarto lugar tenemos a Gumi. Así es que nuevamente voy a mencionar el split de premios: $300 para Ragnarok, $100 para Solar, $50 para Hiro y $50 para Gumiho. Así es que dos Zergs en los primeros lugares, en el tercer lugar un Protoss y en el cuarto lugar un Terra. No estuvo mal, muy buen evento, lo disfruté mucho. Thank you very much for being here. I don't speak Korean, sorry, but I'm glad you're here. This is a Spanish stream. Africa in Spanish. Bueno, gracias chicos, de verdad. Un gran saludo donde quiera que se encuentren. Estamos en contacto, recordando que tenemos la final de GSL la próxima semana, el día sábado, 3 de la mañana. No se lo pueden perder. Yo soy Enki Alexander. Un gusto enorme haber estado con todos ustedes. Que pasen un excelente día. Nos vemos.